La doctora Andrea Manjarres, y vengo a plantearles un tema muy importante para que pensemos. El tema del trabajo. Si nos ponemos a calcular, son muchísimas horas que pasamos en nuestro trabajo. Muchas horas, mínimo 8 horas diarias. Entonces, en realidad, el trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas. Pero la mayoría de las personas no se sienten satisfechas con su trabajo. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué significa el trabajo en mi vida? Tenemos que darle un significado diferente. Por más humilde y sencillo que aparentemente sea un trabajo dentro de una empresa, es totalmente necesario. Entonces yo debo de ver la importancia de mi trabajo. Si yo soy, por ejemplo, la persona que hace el aseo en una empresa, tenemos que ver que mi labor hace posible primero que los clientes vengan porque creen que es un lugar agradable, que es un lugar aseado, que también posibilito el trabajo de los demás, pues les doy un espacio digno para trabajar. Tengo que darme cuenta que estoy incluso cuidando la salud de todos mis compañeros de trabajo. Entonces es el significado que le doy. Tengo que pensar en el tipo de empresa en la que estoy y qué contribución le doy a la sociedad. Si trabajo, por ejemplo, en un centro de salud, yo ayudo a que las personas de mi región tengan una buena salud física y mental, independientemente del cargo que tenga dentro de la empresa. Si trabajo en una tienda o almacén, estoy contribuyendo a que las personas tengan las cosas que necesitan en sus hogares, cosas de calidad, estoy contribuyendo al desarrollo económico de la región. Entonces, la idea es que vayamos al trabajo con la mejor actitud, con la mejor disposición y dándome cuenta que el trabajo me ofrece muchísimas cosas. Primero, un ingreso económico, que bien o mal me permite poder sostener mi familia y cubrir los gastos personales, mi vivienda, mi alimentación. Segundo, el trabajo me da un espacio de socialización. Pasamos tantas horas que realmente las personas con las que más compartimos, incluso más que nuestra familia, son nuestros compañeros de trabajo. Por eso las empresas de hoy en día están pensando en las empresas como familia. Entonces es un espacio en que tú compartes con compañeros, con amigos, con colegas, un espacio que debe ser agradable. Y tercero, es un espacio donde tú puedes lograr tus sueños. ¿Por qué? Logro una identificación de lo que yo quiero en mi vida y lo puedo lograr en este lugar. Me proyecto, ayudo a las personas. Entonces, si estamos inconformes con nuestro empleo, si vemos que definitivamente es irreconciliable, busquemos otro. Pero si vemos que estamos en una institución que sobre todo nos valora y nos quiere, así el salario que tengamos no sea el ideal o el que quisiéramos tener, aprovechemos todos los espacios y los beneficios. Y a usted, señor empresario, usted, señor comerciante, ¿qué da empleo? Piense, ¿qué calidad de vida le estoy dando a mis empleados? ¿Qué beneficios, además de los económicos, tienen? ¿Hay un espacio de armonía, de entendimiento, de comunicación? ¿Se sienten mis empleados valorados? ¿Se sienten identificados con la empresa? ¿Les duele parte de la empresa? Porque recordemos, si la empresa donde trabajamos pierde, nosotros perdemos. Si la empresa donde trabajamos gana y crece, nosotros ganamos, las personas que trabajamos allí. Es un proceso colectivo. La invitación entonces es a que trabajemos siempre con entusiasmo y nos demos cuenta la importancia del trabajo en nuestra vida. El trabajo dignifica y es la mejor atención, es la mejor terapia. Por más carga de trabajo que tengamos, si lo sabemos manejar de una manera adecuada, es el mejor espacio de desarrollo ya en nuestra vida adulta.